La palabra de hoy es pacto y se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 11 verso 2, donde dice: oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. La palabra pacto en hebreo es berit y en griego es diakete. Estos términos son comúnmente traducidos como pacto, aunque también en algunas ocasiones como alianza o testamento. Dios hizo un pacto con Noé por el que no volvería a destruir al mundo con un diluvio. Como prenda de este pacto, él puso su arco en las nubes o el arco iris, Génesis 9, 8 al 17. Este pacto tenía la forma de promesa incondicional. Este mismo carácter tenía también el pacto de Dios con Abraham, primero con respecto a su posteridad natural, Génesis 15, 4 al 6, y después con respecto a su simiente, que era la venida de Cristo a la tierra, Génesis 22, del 15 al 18. Hoy, querido amigo, Dios también quiere hacer una alianza, un testamento, un pacto, una diakete, una berit, pero la quiere hacer hoy contigo. Los pactos de Dios no tienen trabas, no tienen problemas. De paso, para casarse hay que hacer un pacto, para comprar una casa hay que hacer un contrato. Todos los compromisos tienen un pacto, pues hoy Dios quiere hacer un pacto de bendición y de salvación contigo.